¡Qué milagro, eh! Now, a little birdie told me. Casual. ¡Ah, lo siento! The Dark Queen? Well, well, look who reassembled her particulate matter. Boo her. I cannot believe you're alive. Don't tell me, after everything we've been through, that you've befriended these tyrants. We didn't have a choice. Hey, I have an idea. Audience, do you want to see the Battletoads kill the Dark Queen live what? In studio? Oh, I know I would. Kill the Dark Queen. No, no way. The Queen is our friend. Tell him, Rash. Rash, tell him. We can't lose the audience. What? Who cares ¿cómo? About the audience? I care, okay? All I ever wanted was to be a famous hero, for real. And now I am one. We're not heroes, Rash. We're propaganda. Utopia. Eso es verdad. From all the bad crap they're doing to the galaxy. We're puppets. I am not a puppet. Obey the champions. Yeah, that's just like one of a thousand. es que la, hoy en día eso pasa de verdad por la publicidad. Kill her. Okay. But tied up and powerless? Come on, that's too easy. Give me a real challenge. Les está engañando, ¿verdad? You'd like to see me fight a fully powered up queen, right? Come on, you're with me, right? Topes, babes, you're not gonna upset trillions of home viewers, are you? Who knows? Les está engañando. About you, themselves, full galactic rebellion. Okay, you twisted my headpiece. Now kill her, or else. Okay, audience, say my catchphrase with me. 1, 2, 3, punch! Sabía yo que les estaba engañando. Rash, you little double crosser. ¡No, se ha jodido! Triple cross. Sorry, Topians. You fooled me once, and I won't let you do it again. You mean anymore? Yeah, you were fully brainwashed. Can we focus on the cool thing I just did with the queen? It hurt. Sorry, I'm a bit rusty. They're bantering. It's not a triple cross. Zap! No es una doble traición. Vaya. No me la vi venir, ¿eh? To the floor. Follow them down and attack. No sé si voy a terminar el juego, pero bueno. Porque, literalmente, la historia no me estoy enterando de nada. La historia, todo hay que decirlo. Mierda, ahí va. Vale. ¿Cómo era las partidas en Beaten Up? Vale, ella me está ayudando por lo que veo. ¿Cuál es la X? ¿Pero me está ayudando o no me está? Creo que me quiere matar a la vez, me da miedo. Pero se les mata más rápido, en esta pantalla. Sí, creo que se les mata más rápido a todos. Mierda. Dark Queen, no te pases conmigo, ¡Bárbara! Hija de verdad, pero... ¿Que me está matando a mí? Dale. Casi no me veo, Es un lío de batalla esto, Porque tengo que estar atento a... Voy a matar a estos que me están disparando desde lejos. Mira, al menos los está matando la reina también, Eso no hay que decirlo. ¡Mierda! Me pilló. Vale, ras. Te toca. Evil
Pero es que... ¡No me para de agarrar, tío! Encima que le doy los poderes, ¿sabes? Que le doy poderes, va y no para de joderme. ¡Ah, que me ha agarrado! Venga, va, mátame a... Toma por culo, este también. Question number one. Why haven't the soldiers killed them? Everyone had a big spaghetti lunch. Oh, was it a special occasion? Oh, it's Tracy's birthday. We let her pick. Let's just zap them onto the nightmare bikes. Zap. ¿Cómo? Ya está, hemos pasado a esta pantalla. Qué rapidez, ¿no? Pero bueno, es una pantalla vital bastante rápida. Todo hay que decirlo. ¡Ah! ¡No hemos terminado! Yes, yes. Feel the nightmare. La pesadilla de las motos vivientes. No me acuerdo cómo. Vale. ¡No! Vaya. Vale, este botón. Se conseguía doble puntuación si me metía por ahí. O si me quedaba muy pegado. Pero no lo voy a... O sea, procuraré no hacerlo. Difícil era eso de esquivar. Vale, ya tengo Pinkly. Ya puedo morirlo con Pinkly. ¡Ay, mierda! Es que con los nervios me pica. Vaya. ¡Hostia, que ya he muerto! Hostia, difícil, ¿eh? Difícil. ¡Eh! No estoy concentrado. La de esquivar todas esas mierdas va a ser difícil, ¿eh? Esto no. Lo siguiente que va a venir. Esto. Eso es difícil. ¡No, no, 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 no! Vaya. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque saben dónde dejarte las columnas, tío. Tengo que aguantar con una lo máximo posible. Aguantemos con esta lo máximo posible. Okay. Y ya hemos pasado esa zona que se me estaba haciendo complicada, pero creo que le he pillado el truquillo. La moto a veces se mueve para donde quiere. No me quitará el suelo luego, ¿no? Porque va a complicarla más la... Hostia, Pedrín, no me ha tocado porque el juego ahí sí que ha sido generoso. Segundos con esta, no. What? ¿Cómo esquivo eso? Desde el principio, ¿no? Esto sí que es bater todas. Amigo. Es que antes me han quitado a Pinkly muy rápido, tío. No sé, a Pinkly no más. No sé a qué. Una de las ranas me la han quitado demasiado rápido. Soy gilipollas. No me pueden. ¡Ah! Mira, hay un truco ahí, eh. Para esquivar bien las columnas pequeñas. Si me pongo muy a la esquina, no me tocan. Vale, ya tengo a Rush.
Aquí creo que es donde morí, más o menos. Más o menos. Y aquí, si me pongo ahí, no podía ir para el otro lado. Pinkle es más lento en la moto, ¿no? Me da a mí la sensación. A la hora de moverse. Buah. I'm losing it. Okay, calm down. Well, they should be dead. I know, it's rude, it's disrespectful, but now I'm getting mad. Right? Are you down to get dirty? I'm ready to get filthy. Vale. Todavía sigue la pelea, o sea, todo esto es pelea. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vaya hostia. Battletoads and the Dark Queen. Forgotten relics of a primitive time. And they smell like it too. Honestly, grab a shower. Somos otakus. I admit, you've exceeded our expectations. Somos otakus. You had a nice little adventure. Sold a few toys, but your character development ends now. El mismo movimiento para todo hablar. Was it even necessary? Basically, you're trash, and now you die. Bate toda de topias. Bueno, y Dark Queen, ¿no? Dark Queen no está conmigo. Ah, vale, sí que le estoy pegando. Vale, vale, viene uno, luego viene el otro. ¿Qué técnicas tiene el otro, entonces? Vaya. ¿What? No, no lo hago. ¿What? Me ha matado, pero me ha matado porque ha querido, ¿eh? Que me mata porque te quiero, quiero matarte. Te mata porque quiere matarte, ¿eh? No porque puede. O sea. ¿Cómo le pego al otro, amigo? ¿Hay algún truco? ¡No! Me equivoqué. Sal, Ras. O sea, Stick. Mierda. Venga, Pinkly. Vale, la primera pelea va a ser complicada. No me sé los movimientos que tiene. Vale, pipa. Viene pipa. ¿Mata de un golpe? Mira, desde aquí. Hoy no es mi día, ¿eh? Porque madre mía la paliza que me están pegando estos. Mierda, no lo vi. Vale, viene pipa otra vez. ¡Mierda! Pinkly es bastante bueno a la hora de pegarles, ¿eh? ¿Otra vez? ¡Mierda! Es que quitan un huevo de vida. Quitan mucha vida. Me fijo en mí, me fijo en mí, me fijo en mí. Vale.
Vamos a Sticks. No, no, a Rash, que tiene menos vida. Mierda, no pasa nada. ¡Ay, mierda! ¿Viene el otro? Venga, viene el otro. ¿No? ¿Qué van a hacer? Técnica especial, vienen los dos. Vale. No pasa nada. Vamos a ver, no pasa nada, pero no debería de poder golpearme él, pero vale. Hostia, complicado, complicado, Venga, ya tengo la otra. Complicado. ¡No! ¡No! ¡Mira la vida que les quedaba! ¿Cuánto vida? Bueno, a la mitad, venga, va. A la mitad se puede. A la mitad puedo, ¿vale? ¡Mierda! Ahí le he pillado, bien. No pasa nada. ¡Ay, ya me lo he matado! Mierda, me pongo muy tenso. Ya está, ¿eh? No tienen vida, ¿eh? Vale, iba a decir, como fuese el pixel de la vida, vamos. Como bajo los FPS en Behel. He envejado como monstruo, chaval. ¡Onda vital! ¡Ya! Vaya. Ahora tengo que hacer así, ¿no? Como Dragon Ball. Pulsado. Creo que tenía que mantener pulsado. ¡Ay, que se cansa la mani! Es que al final tiene que cansar. ¡A ser que no! ¡Aguanta ahí! A ver, Pinkly, ¿por dónde me vienes tú? ¡Oh! ¡Pinkly es más! Putos patos. El juego puede ser una mierda en muchos sentidos, ¿eh? Pero el final ha sido guay, ¿eh? El final ha sido muy anime. My nipples got torn off. Did I even have nipples? I can't remember. ¿Tenía pezones? No me acuerdo. It's not over. But we defeated the Topians. The Topians were enabled by the pampered elites of this city. Too cowardly to fight back. Too spoiled to care about the rest of us. Queen, come on. They're defenseless. We were defenseless. Don't you get it? This was always my plan. I'm not the good queen, or even the okay queen. I'm the dark queen. And now that my power has been restored, things are about to get very, very dark.
right here, right here. Here she is. Dark Queen, Julie Saturn rings with Galaxy 7 News. How does it feel to have single-handedly defeated the Topians? Espera. I saw everything, Julie. Eh? The Dark Queen did it all. She's the hero. Stop clapping. I haven't levied your punishment. Vale. This sassy gal emancipated the galaxy. Let her hear it from every corner of existence. Hombre, mira el de la... I love you, Dark Queen. All right. Queen, does this mean you're the galaxy's interim ruler? I suppose ruling is right there in my name. The Queen. No, vale. Ya se ha quitado el apodo de Escura, ¿vale? Y ahora sí que reina. We've saved the galaxy, and that's enough for me. Besides, who needs fame when I've got my brothers? Are we brothers? Maybe we should talk about it, Rash. Maybe we should finally talk about it. Whoa! Galaxy News 7 says a freaky monster is swallowing planets. Should we investigate? Yeah, gotta be honest. It beats going back to the email factory. Yes! I knew this wasn't a one-off adventure. Who knows what the future holds? Maybe new outfits? Relationships? Swearing? Just get in the taxi. Sorry, I'm just saying. Anything could happen. Hostia, decir eso. Qué imagen más rara, ¿no? Vale, dificultad sapo. Colecciona. Joder, 78 coleccionables. Y me he dejado ahí a tomar por unos cuantos. Tiempo utilizado. Bueno. Y lo que edito para que no parezca más largo. Un juego creado por Dallas Studios. A ver, vamos a ser sinceros, ¿eh? La animación no me convence mucho. Tengo que decir que la animación no me convence para lo que era. Pero me he acostumbrado. Eso sí que me tengo que decir. Me he acostumbrado al diseño que tienen así, cartoon. La historia no me he enterado de nada. Lo tengo que decir, ¿verdad? Hay algún momento en que me he perdido. Me he perdido solo hasta el final y he dicho, vale, creo que ya empiezo a entender por dónde van los tiros. Demasiadas pantallas de navecitas. Con dos ya hubieran sido bastantes. Luego la otra de hackeo. Ni puta idea a qué venía eso. Jugarlo una sola persona es odioso, es asqueroso, es repugnante. Esa pantalla... Sí que habría que hacer una votación, ¿eh? Habría que votar entre todos, así, para que la quite, porque es asquerosa, a más no poder. No vale nada. Pero bueno, la música está bien, como siempre. La música está bien. El humor está bien. Y al menos tiene historia, ¿no? Lo que es una... Está bien. Me ha gustado. Lo voy a dejar como... En un 5, si tuviera que dar. Lo voy a dar un 5, porque ha estado entretenido. No sé a vosotros qué os ha parecido. Lo que pasa es que si hicieran otro juego... A ver, realista no. Sí quería yo por un tipo de animación. No por esta, pero iría por un tipo de animación un poco así. Está claro que lo han hecho para que las ranas no estén musculadas, lo que sería sexualizadas, pero eso al público femenino le da un poco igual que unas ranas estén sexualizadas. Pero a la Dark Queen la han tapado, o sea, literalmente la han tapado. Con los demás juegos que he traído, Dark Queen, vamos, o sea, era... Mítica de los 80, 90... Pues eso. Aquí literalmente no la han querido sexualizar. Que estaba sexualizada, ¿eh? Ojo, hay que decirlo, hay que admitirlo, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más? Estoy esperando a ver si sale algo. Mientras doy mi opinión, como siempre. Al menos me he terminado ya... 1, 2, 3 de 4 juegos que tiene. Porque la mayoría son ports del primero... Versiones en Game Boy del primero. Así que sí, me he terminado el 1, me he terminado el 3 y me he terminado el 4. Que el 1 es para... El 1 me lo terminé en Mega Drive, creo. Que lo jugué en emulador. Que también está para Nintendo, Game Gear y muchas otras plataformas. El segundo estaba para Super Nintendo y creo que ya está. Y el tercero era un arcade, que se lo jugué estando Daku. Yo también lo tenéis en canal, así que la saga Battletoads ha acabado, prácticamente. Por ahora ha acabado. ¿2006? ¿Llevan haciendo juegos desde 2006? ¿O es que lo adquirieron en 2006, ¿no? No sé, no creo que haya nada más. No hay nada más. Pues nada, mis felinos y felinas, creo que ha sido... Está bien. Decidme vuestra opinión, por cierto, decidme vuestra opinión de qué os ha parecido el juego, al final. Tiene buen humor, y a veces parece que critica parte de la sociedad de hoy en día, pero bueno, quitando eso, nos vemos en una próxima serie. Hasta la próxima.